Muy buenas para todos, estamos aquí una vez más en Vida con Plumas. Y pues bueno gente, el día de hoy les voy a contar algo bastante interesante. Un momento épico el día de hoy. Miren, por acá tenemos los materiales. En poco tiempo voy a empezar a hacer la casa de los patos. Así que bueno, un momento épico, súper épico. Y que pues todos están esperando. Ignoren esto, lo que pasa es que puse una percha acá arriba y se están montando las gallinas aquí. Y bueno, cae todo aquí en el nido, pero pues ya tengo que solucionarlo. Cuando lo puse no me percaté en eso, pero bueno, ya tengo que solucionarlo, pero ya. Bueno, entonces gente, hoy es un momento bastante épico y me preguntarán por qué tengo este plástico aquí. Y es porque tengo cleca una gallina. Ese es un momento bastante épico. Pues hay dos momentos épicos en el gallinero. Uno cuando se encueca la gallina y el dos es cuando nacen los pollitos. Ese momento de los pollitos es el más épico de todos. Pero bueno gente, vea, esta es la gallina que encuequé. Una gallina que no está muy domada, que digamos, no es tan amansada, que digamos, así que casi no le gusta cansarla. Pero mírenla, por ahí está. Mírenla como es. Está. Si recuerdan, yo subí un video de cuando ella rompió postura, que no fue hace mucho. Rompió postura. Y miren, esta es la primera vez que se enclueca, ¿eh? Es una gallina primeriza. Y tiene obviamente huevos de gallina ponedora. Miren. Son de gallina ponedora. Tiene varios huevos de la gallina ponedora. Así que bueno, le di un punto a favor. Vamos a ver, porque ya se me enclecó, así que le di un punto a favor. Recuerden que no me gusta enclecar mucho lo que son gallinas, ¿cómo es que se dice? No me gusta enclecar mucho las gallinas primerizas, no me gusta. Por ejemplo, a esa que está ya cleca, lo que yo hice la primera vez que se, lo que pasa es que ya rompió postura, y cuando rompió postura de una se me enclecó, sí, al ratico, a los días, creo que a la semanita se me enclecó automáticamente. O sea, es bastante buena enclecándose. Y pues como era primeriza, no quise enclecarla allí, y lo que hice fue quitarle la cloeques. Si quieres saber cómo quitarle cloeques a la gallina, ya tengo video aquí en el canal. Simplemente ponen cómo se enclecó la gallina Vida con Plumas y les aparece, sí, en el buscador de YouTube. Y pues yo le quité la cloeques, ¿no? Luego pues ella siguió poniendo, dejó el ciclo ya de postura. Y pues descansó, volvió a otra vez el ciclo de postura, que fue en estos días. Y se enclecó de nuevo, así que bueno, bastante bien. Pues obviamente yo estimulé esa parte de enclecarse, porque yo lo que hice fue dejarle los huevos ahí en el nido. Y pues ella con 4 huevitos solamente ya se había enclecado. Bueno, también quería mostrarles los materiales que ya, bueno, para la casa de los patos, ¿eh? Entonces, bueno, yo quería hacer la casa de los patos. Bueno, muchos me decían que la hiciera en esa parte de allá, pero pensándolo bien, creo que no es la mejor opción, porque cuando llueve todo el agua cae hacia allá, así que no estaría bien un gallinero justo donde el agua va a parar. Podríamos hacer zanjas y todo eso para que el agua juegue para otro lado, pero no. Entonces yo estaba pensando, uno, hacerlo aquí o hacerlo acá. Y decidí hacerlo aquí, ¿sí? Voy a hacerlo aquí. Entonces voy a hacer esa parte de allá. Pero pues bueno, miren, por aquí ya tengo lo que son ladrillos. Miren. Ustedes saben que yo siempre hago los gallineros así, ladrillo, cemento, ladrillo, así como está acá. Incluso esto ladrillo está bastante feo porque, bueno, tanto llover y todo eso, se ensucia. Pero bueno, miren, yo tengo, esa es mi metodología de hacer siempre gallinero. Poner ladrillos, el cemento aquí, y luego hacerlo con la madera que ya tengo por aquí, algunos troncos, muchos troncos. Y te compré 2 láminas, son del mismo tamaño de esta de acá. Esta de acá, son tal cual de estas que yo hice, este gallinero. Sino que aquí yo utilicé 3. Es bastante grande este gallinero. Este utilicé 3. Pero en esta vez vamos a utilizar solamente 2. Y no vamos a hacer el gallinero tan. Bueno, el gallinero también pueden utilizarlo como gallinero. Saben que yo en este paso voy a hacerlo para los patos. Pero da igual si es para la gallina o para los patos, ¿no? Y pues yo compré en este caso no 3, sino 2 láminas. Así que, bueno, la idea es que quede de este grande de aquí con. Que llegue más o menos por aquí solamente, hasta aquí, hasta las 2 láminas, por aquí. Y que no sea así de alto, o sea, no quiero ingresar, obviamente no quiero ingresar esta vez. Quiero que quede por aquí, bastante bajito solamente para que los patos ingresen. Y voy a hacerlo doble, sí, doble. Lo que voy a hacer es poner
bueno, este está completo, ¿no? Entonces, básicamente viene quedando este grande, de este tamaño, bastante, bastante grande. Tiene 2.70 o así, y 2.20 de profundidad, o sea, muy, muy grande. Y para dos patos es sobrado, ¿sí? Entonces, lo que yo hice, pues lo que voy a hacer es no dejarle todo ese poco de espacio a los patos, sino que dividirlo por aquí. Sí, dividirlo por aquí, dejar el espacio grande, más grande para los patos, y un espacio pequeño acá, que es para los pollos. Recuerden que esto solamente es un dormitorio y no es donde los patos van a estar, ¿no? Solamente para que entren y duerman y listo, para que estén seguros. Así que no importa el tamaño, porque no van a estar viviendo allí como tal, simplemente van a dormir ahí. De esto que está aquí, faltan lo que es la malla y ¿qué más? La malla y listo, solamente eso, falta la malla y listo. Bueno, yo hago este video y luego me pongo a hacer la casa de los patos. No sé cuánto me demore, la verdad, no sé cuánto me demore. Y voy a organizar más o menos dónde voy a hacer la casa, ¿no? Voy a hacerlo en esta parte de aquí. Así que lo que voy a hacer es coger la palita que está por acá. Voy a coger la palita y vamos a poner... Bueno, vamos a empezar a hacer la casita de los paticos por acá. Primero voy a sacar a los patos. Bueno, a los pollitos, ¿será que los dejo? Voy a ver. Si cansan mucho, tengo que sacarlo porque seguramente van a salir bastante lombrices. Y como salen muchas lombrices, pues ese es fan número uno de los pollitos. Les encantan las lombrices. Entonces voy a ver qué puedo hacer. Miren los patos. O sea, todavía siguen con miedo, pero no como antes. Antes sí tenían mucho más miedo. Ahora ya comen más cerca de mí, ¿eh? Por ejemplo, yo les echo la comida allí. Me paro aquí. Y estoy como que a un metro y medio. O a un metro. Y vienen y comen tranquilamente ahí. Entonces... pues vamos avanzando. Miren, por aquí va a ser la casa para los patos. Pero no lo tomen como casa para los patos, sino como una casa para que duerman, ya sean los patos o los pollos, ¿sí? En mi caso yo voy a meter los patos, pero si ustedes quieren hacerlo para los pollos, da igual, ¿no? Hoy solamente vamos a organizar el terreno, vamos a organizar todo esto aquí para que pues estén mejor. Miren, los patos por allá están metidos. Por allá están metidos, no se ven. Está oscuro esa parte de allá. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Ah, miren, por eso les digo, por aquí se empoza muchas veces cuando llueve agua. Y como estos días ha estado lloviendo, entonces todo el agua se reúne aquí, ¿no? Pero miren, ahí están cansando estas dos Tol y Maruja. Entonces voy a ver, voy a arreglar esto aquí, voy a seguir haciendo esto. Ya van a verlo todo en cámara rápida. Y bueno, gente, miren cómo puse ya como... Bueno, esa madera es para cuando le eche la mezcla, no... Miren cómo tengo las manos, miren cómo tengo las manos. La tengo súper sucia, ¿eh? O sea, las dos las tengo bien sucias. Pero miren, aquí, bueno, este es el espacio en el que va a estar la casa. Y también, pues bueno, lo que voy a hacer es... Bueno, el espacio es bastante amplio. No sé en cámara cómo se vea, pero en persona es muy, muy amplio. Miren todas esas plantas por aquí. Todas están un poco marchitas porque recién las planté, entre comillas. Pero esa tierra es bastante infértil, así que no sé si salgan. Bueno, si algo, pues está bastante bien esa parte allí. Para sembrar algunas cositas para los pollos. Y este lado de acá, pues para la casita, ¿no? Y pues miren el amplio, miren los patos allá donde están. O sea, esto es un desastre. Miren cómo tengo todo esto. Un desastre completo. Por ahí están los dos paticos, ya se están familiarizando más con lo que son las gallinas, así que por esa parte bastante, bastante bien, porque ya no pelean mucho con las gallinas. Están bastante bonitos, muy, muy lindos, han crecido, o sea, desde que yo lo traje ya han pasado que un mes y alguito, no mucho, pero o sea, han crecido muchísimo, miren las alas, bastante, Espero les haya gustado este video. Si les gustó, me ayudaría bastante dándole like y comentando qué te ha parecido. Dame una manita arriba y pues... si llegaste hasta aquí es porque te está el video completo, así que muchísimas gracias, eso me ayuda bastante para que YouTube recomiende más los videos del canal. Así que muchísimas gracias para todos y hasta la otra, gente. Chao.